bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual. Yo soy Nino Press y hoy me siento complacido de tener en mi cabina a Maybe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Maybe? Feliz y con muchísimo frío. ¿Escuchaste esos aplausos? Sí, claro, de esta gente que está aquí, pero todos con tapabocas. Maybe, estoy desde mi primer programa detrás de ti. Sí. Maybe, ¿cuándo vas? Maybe, ¿cuándo vas? ¿Qué pasa? O sea, tengo que ser. No es mentira. Daniel Sarco, no. No, yo prometí que iba a soltar la risa, era como que de los 20 minutos en adelante. No, pero no puedo. Es cierto, Nino, pero pasaron cosas, como han el meme. Pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas. Cosas positivas y bueno, la pandemia, el trabajo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Mi tercer programa de la segunda temporada. De verdad, es un honor tener a Mayo acá. Vamos a tratar de desnudarla. Pero aquí hay trampa, porque sabes que yo no como mucho y me puso todo esto, pero lo que quede lo pido para llevar. Para llevar, te vas a llevar lo de Quique Licor. Bueno, gracias a mis patrocinantes, Quique Licor, la gente de Castelos que nos está dando el cafecito hoy, la gente de Cronos, que es la que me pone así chiquiluki. Buenísima esa ropa, me encanta cómo se ve. Y la gente de La Finca Bar, que es el sushi que luego de salir de acá, Maybe directamente tiene su plato reservado. ¿Estás comiendo mucho, Maybe? No, todo lo contrario. Del rol completo de 10, me como 2. Y lo demás es para yo. Okay. Bueno, Maybe, ¿has visto el programa? ¿Sabes de qué va? Te puedo hablar de cada episodio. Pero esto varía, pues, porque no vamos a hacer algo monótono que la gente sepa qué es lo que va a responder. Hoy tenemos el récord de las uñas. Me limpié las uñas de los pies. Porque pensé que se iban a ver. Vamos a hacer unos cuantos retos por aquí. Que son las secciones. Pero lo demás va fluyendo. ¿Cómo estás? Estoy feliz. Hoy estoy súper desestresada. No solo porque estoy contigo, sino porque me tomé el día libre. También es válido que nos desconectemos. El sistema, la presión, todo el corre-corre social, que tienes que hacer esto, si no lo hacemos, no cobramos. Así es. Pero es válido que hagamos un stop, pensemos en nosotros y nos relajemos. Y yo me voy a relajar hoy con Nino. Exactamente. Bueno, Maybe, vamos a empezar por tus inicios, tu juventud. Cuéntanos un poco acerca de tu juventud. ¿Quién fue la pequeña Maybe y cómo fue creciendo esa muñeca y se ha convertido en lo que eres ahora? Ya tengo 31, pero de niña siempre extrovertida, quería participar en todos los actos del colegio, Dios. ¿En todos? Sí, pobrecita mi mamá, en la mayoría, entonces mi mamá casi que la reina del coco, y sí, yo llegué a ser reina del salón en la Vicente Salia, a pesar de que era gordita, porque, ¿qué pasa? Este tema de la sociedad, ay no, es la gordita, ella no va a ser la reina de nuestro salón, no sé, pero yo arrasaba con los votos, yo hacía campaña para ser la reina. ¿Sí? Yo iba trabajando desde octubre y en carnaval ya yo tenía todos los votos ganados en la Vicente Salia y quedaba de reina, pero eso va también con la personalidad y demostraba que más allá de una figura que aceptable, diríamos así, pues, en la sociedad, estaba el tema de la personalidad y todo ese huracán. No, la gordita de primer grado y los de sexto volteaban a verme y votaban por mí. Entonces, más allá de la campaña, es la chispa, la personalidad. Ya fui creciendo con ese patrón de ser súper extrovertida, participar en todos los actos posibles, en las exposiciones. Yo no era la típica que me iba a quedar con la hojita aquí en el medio del salón. No, yo no llevaba la hoja. Yo daba una clase, era una microclase que daba en el salón. Me quería llevar a mi mamá, a los vecinos, siempre pasó así. Pero Mario, esa chica extrovertida, ¿a qué se dedicaba? Porque pueden decir, no, la que bailaba, no, la que participaba en los reinados, no, la que canta, ¿hacías todo? Todo, toderísima, toderísima. La que peleaba con el muchacho, mire, se está metiendo conmigo, iba no, a los muchachos, ¿no? No, no pasó eso, es insólito porque aparte yo tengo parálisis facial. Y bueno, cuando somos niños, si no tenemos una buena educación y valores y principios bien reforzados por nuestros padres,
podemos ser crueles muchas veces por no tener filtro o no somos prudentes, pues, en ocasiones. Y pasaba, pues, el tema de la parálisis. ¿Y por qué tienes la boca de lado? Y yo tenía que ir explicándolo. Pero creo que nunca fui víctima de bullying. También, como te digo, por el tema de la autoestima y la personalidad, desde muy pequeña mis padres trabajaron en ese asunto, que se los agradezco, gracias, y no me afectaba. Pero era todo era en el... Yo también sabía reconocer talentos en mis compañeros y darles las oportunidades a ellos también. Pero si había un espacio para que yo pudiera participar, yo era la primera. Yo, profe, yo traigo la torta. Vamos a ir viendo varias cosas y tú me vas describiendo de qué va. ¿Qué significa esto? O te voy diciendo determinada situación y tú me vas diciendo qué significa, cómo fue, cuándo fue. Empezamos. Ok. Nino. En serio, esto es una producción. ¿De qué va? No les mentí. Me disfrazaron de mi bella genio. Era una fiesta de disfraces en el kinder. Y por supuesto, yo no podía faltar. Así sea, con una bolsa tobita, yo me inventaba el disfraz. Y bueno, contaba cuentos con el apoyo. ¿Qué quiere decir que los carnavales? Carnavales, y yo tenía. Yo soy un traje individual. A mí me falta el chamo con el agua. Cuéntanos entonces un poco acerca, por lo menos acá. ¡Ah! Esa es la colmena. ¿Es la colmena? Sí, desde niña ya me llevaban a la colmena. Ya de ¿cuántos años tenías allí? Él tenía 5. Sí, y estaba disfrazada, estaba moviéndose el booty, sí, está disfrazada de Cindy Looper. Oye, pero tú eres de las niñas que arrancaba una canción y bailaba. Porque uno ve ahorita eso en los niños y dice, esos niños están saliendo pilísimos, pero, o sea, Mayo, saliste pilísima de... La ventaja de YouTube, donde sale este programa, es que nos van a ver no solo en Maturín, en Monagas, sino afuera. Yo voy a hablar en materia general para que quienes lo van a ver afuera entiendan. Aquí, donde está la estructura ahorita de la Universidad Bolivariana de Venezuela, ajá, estaba antes como un, no era un casino militar, bueno, era una estructura... Era un cuartel. Un cuartel. Y ahí subían, izaban la bandera todos los viernes y los militares, pam, 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 con su marcha. Y como está diciendo Nino, empezaba la música y empezaba a bailar. Yo bailaba esa marcha y me subía el vestido y bailaba. Y nos, a veces digo, ¿será que tenía falta de atención? Porque es que así, ese tipo de cosas. Al padre Marcelino, un padre muy famoso aquí en Maturín, yo le cantaba en la misa el pajarito bola. ¿Y tu voz qué tal? Malísima. Si me haces un reto ahorita lo pierdo. ¿Qué pero tal? Lo hago. ¿Te gusta Luis Silva? ¿Lo has interpretado alguna vez? Me gusta, pero lo canto más... O sea, esto no es un diferente. No soy buena. No estás cantando aquí... Sí, pero este ni... Ahí sí, era otra canción. ¿No? El sol le dijo a la luna, mujer, métete para adentro. ¿Qué crees que estás diciendo ahí que estás...? No era playback. Ah, oye, va. Yo no, pero cantaba está... en vivo. ¿Tienes de fondo un ballet allí? Un cuerpo de baile. O sea, que eso fue un gran evento de... Cuando empecé en la UDO, antes de estudiar periodismo, yo estudié en la UDO. Y un día mis compañeros de clase fueron a visitar a la casa y mi mamá, obviamente orgullosa, sacó el álbum. Miren a mi hija. Bueno, parte de esos que están bailando ahí estudiaban conmigo en la UDO. De verdad. Y estudiaron conmigo en el kinder. O sea, tú eres de Maturín, de Monagas, desde que naciste. Sí, siempre me crié aquí y todo. Sí. Oye, pero sigamos con tu vida, tu familia. Este niño se las trae. Sí, producción. Ah, de verdad, un aplauso para todo tu equipo. Sí, pues, tu familia. Mamá, papá, hermano y mi abuela. Ok. Bueno, mi abuela ya hace poco partió a otro plano, pero mi abuela era la más cool de todas. Yo, su nieta consentida, Noel, disculpa, hermano. Por lo menos, esta es tu abuela, ¿no? Sí, mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Es menor? No es, sí, bueno, calza 49, es más grande que yo, pero es menor. ¿Y ese eres tú? Sí. Con ese lacito tan bello. ¿Estás disfrazada de Dino? No, siempre era un traje individual, con alegorías. Era de las niñas que llegaron a las 6 de la tarde, vamos a vestirla, báñese para vestirla, ¿sí? Sí, sí. ¿Llevas ese amor por lo que haces, por participar en cada evento? ¿Piensas que fue algo de niña o lo llevas hasta ahora? Esa es mi personalidad. Aparte de mí, bueno, mis padres me lo han resaltado. Hija, ya tú desde muy pequeña ya venías así. Crecí con la fortuna de que me dejaron ser. Claro, me han guiado mis padres,
pero me dejaron ser. De hecho, yo de pequeña decía que iba a ser DJ. Yo iba a ser DJ, porque yo iba a ser el alma de la fiesta y yo iba a recibir dinero por eso. Y está entonces también la parte donde, bueno, mi papá me dejaba hacer, pero entraba como que el papá gruñón o que ya va DJ. Sino yo necesito un título, ¿cómo puede ser DJ? Bueno, pero sí me han dejado, me han dado esa libertad de elegir. ¿Dónde estudió Mayo? ¿Primaria, su secundaria, la universidad? Yo creo que yo conozco tanta gente porque estudié en tantos lugares. Sí. Primer año en el SAMS. ¿No repetiste nunca? Porque no. La gente la cambia cuando repite. No, porque no le dé pena. Ay, vamos a ponerle en otro liceo. Porque repitió. No, sí me quedó química en quinto año, pero sí. Del resto no repetí. Estudié en el Liceo SAMS, primer año, y luego en segundo año mi mamá, bueno, me inscribió en el Andrés Eloy Blanco, en las avenidas, ya. Ese colegio, bueno, no existe. Pero estudié desde segundo hasta quinto. Y en la universidad, en la UDO, Recursos Humanos, que esa sí no la terminé. Y luego en la UBB, Comunicación Social. Excelente, la culminaste. Sí, ya la UBB estoy lista. ¿Usted es una licenciada? Ahorita sí, porque sabes que aquí hay un problemita con lo que no son. Sí. Se puede creer en tu trabajo. Está certificado. Sí, claro, y me pueden contratar y usted... Se aseguran de lo que yo le estoy. ¿Cuánto tiempo tienes graduada? Estamos en 2021, réstale 9, sería 2011, 2012. Tenía 22. Tienes bastante tiempo. Vamos con nuestra primera sección. ¿Por qué tiemblas? Sí. No, sencillo. 5 cosas que nadie sabe de uno. Ya, esta agua. De la... Sí, claro, es tuya. Agua del patrocinante. Vamos a tragar. Estoy nerviosa. 5 cosas que nadie sabe de la primera. Échanos esos cuentos que nadie sabe. No nadie, puede ser, lo voy a decir. Sí, dilo, nadie lo sabe. Aquí han sacado cosas, ¿oíste? Tiro muchos peitos. ¿Muchos? Sí. Ya vamos a hablar de eso. 2. Ay, esto sí lo saben, que amo a los animales. Es algo que no... Indistinto, todos los animales. Sí, pero hay una ambigüedad. Me he contraído porque yo como carne. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a las vacas si yo me las como, verdad? Bueno, no cuadra. Es naturaleza de vida. Sí, amo a los perros. O sea, que una culebra y te vemos con esa culebra en el cuello y nada. Sí, la voy a tocar, la respeto. Aunque no me gustan las arañas, no sería capaz de decir que la aplaste, no solo que la alejen de mí, pero no la voy a pedir que la cante. Déjenla tranquila, que ya va a seguir de largo. La tercera. Otra cosa que no saben de mí. Ay, Dios mío, Nino, qué compromiso. Ya dije lo de los gases. Bueno, no todos saben que soy bariátrica, que soy operada del estómago hace 8 meses. Ya estamos en marzo 2021 y en julio del 2020 me sometí a una cirugía selectiva y soy paciente bariátrica. ¿Esa sería la cuarta o la tercera? La cuarta, creo. No, la tercera. La tercera, la cuarta. ¿Querías escapar con una? No. ¿Qué no saben de mí? Ay, soy muy sensible. Tengo exceso de empatía. ¿Sensible, me dolió o llorona? Llorona. Llorona, ¿no? Y tengo exceso de empatía, comprobado por un psicólogo. Sí. ¿Te duele algo? ¿Qué problema tienes tú? Yo asumo entonces el problema de la persona, lo absorbo y eso es una carga. Estoy en el proceso pregúntame de aprender a decir que no. Asume mi problema, entonces pregunto. Entonces me siento, Nino, ¿cuál es tu mayor problema ahorita? Pregunto, no tengo plata, ¿qué vas a hacer conmigo? Bueno, podemos vender algunas cosas que tengo en la casa. ¿Tienes en la casa? Ok, excelente. Una venta de garaje. Públicalas allí que yo... Yo recibo cómodamente todo lo que... Yo subo unos rollos. Sí, vale. ¿La quinta? La quinta. No sé, Nino, algo que nadie sabe de mí. Cosas, ¿qué? Mario, pero uno no ventila casi todo, pero no, ventila. No sé, podemos pasar a esta sección y cuando me acuerde te la digo. Vamos a pasar. Ah, ya, que tuvo un novio que era casado. Sí. Tuviste un novio que era casado, pero te engañó o lo sabías. No, yo sabía, la que no sabía era su esposa. Pero ¿y entonces... eso que era mucho amor? Sí, yo creo, pues, yo no entiendo ese tipo de amor. No importa que estés casado 5 veces, con 5 esposas, yo te amo. Qué horrible, sí. Qué fuerte. Entonces, lo peor es que él y yo teníamos 6 meses, pero su esposa tenía 4 meses de embarazo. Yo no entendí eso. Dos labias que te haya dicho esa persona.
Ella ya se va de la casa. Lo que pasa es que no tiene dónde vivir y ajá, ya yo la saqué de su casa, me la traje a Maturín y ahora ¿qué hacemos con ella? Y el ojo de la parálisis. No me cuadro. Otra, que él estaba tomado cuando viajó a llevarle sus cosas y por eso, o sea, él y yo tenemos 6 meses y ya tenemos 2 meses de relación cuando la embarazó. Y él después me explicó que fue porque él estaba tomado, entonces se acostaron y ajá, hicieron el bebé. Y me dijo que bueno, él podía seguir la relación conmigo, pero que él iba a asumir a su bebé y como él iba a asumir a su bebé, él tenía que traérsela a ella de nuevo. Y yo no entendía. O sea, para criar el niño tiene que criarla a ella. ¿Cómo? Pero no caí en esa labia. ¿Quieres hijos? De hecho, la operación bariátrica inicialmente la recomendó la ginecóloga. Hace 15 días fui a una jornada maravillosa, no voy a hacer publicidad, pero... Y estuve, me estuvieron revisando, todo está fino, ¿ok? Necesito bajar más para que por lo menos se me vea la barriga en las fotos y que el niño no esté sano. Quiero 2. Excelente. ¿Qué edad tiene? 31. 31. Chévere. ¿Mi comida favorita? ¿Encargada a los 31 o a los 32? No, después de los 32, porque con esta operación estoy pasando por un proceso donde hay algunas vitaminas, tengo deficiencia de algunas vitaminas, se me ha caído el cabello. Ya vamos a hablar de eso. Hablemos del periodismo. ¿Qué te incentivó a ser periodista, a estudiar esa carrera? ¿Cómo la ves hasta ahora? ¿Por qué periodismo? Siempre. ¿A quién viste millonario? No lo hice por el dinero. Okay. Igual que tampoco, no voy a decir acepto, porque no soy quien para, no lo acepto en mí. Recibir el comentario cuando dice, yo estudié el periodismo porque yo quiero estar en un canal como animador. Como me dicen, ay, yo no he visto ningún periodista millonario. Ya va, eso no va en la profesión. ¿Qué me motivó a estudiar comunicación social? Siempre hubo una necesidad de comunicarme con el mundo, no solo como ya nos enseña el sistema educativo básico. Norma del buen hablante, el buen oyente, mensaje, canal. No había algo que me hacía ir más allá. Escribir, a mí me gusta mucho escribir. Y poder redactar historias para contárselas a las personas, no a mi manera, porque los periodistas no podemos opinar, no debemos opinar en las noticias. Pero ¿qué me motivó? Eso, contarle al mundo algo que ya pasó y se lo puedo decir dónde fue, cuándo fue, cómo fue, quiénes estaban ahí. Y bueno, obviamente la universidad, la academia, yo considero que tiene que ser parte de todo ciudadano. Y ese era el respaldo, pues, estudiarla. ¿Cómo ve la carrera hoy en día? ¿Puedo volver a tomar? Ay, bueno, no hablar de marco jurídico, ni de la ley, ni el contexto país. Pero si nos venimos a lo micro, a lo local, en Maturín, lamentablemente muchos medios de comunicaciones han cerrado o han cambiado su formato. Lamentablemente cambiaron su formato, pero no entrenaron a su personal para sacar el chip de impreso y pasarlo al formato multimedia. Es decir, vamos a buscar las noticias para redactarlas y pasarla con mayor inmediatez a través de las redes sociales, a través de internet, donde no solo va a llegar aquí, sino a otras partes. Entonces, lo pasaron como que de primer grado a sexto grado, pero no le enseñaron lo que tenían que hacer en el medio. Y ahí fueron quedando algunas lagunas, entonces hay muchísima deficiencia todavía. ¿Por qué? Porque no hay capacitación, no hay formación, no se invirtió en cada medio en ello, aparte, porque somos individuos y nosotros como profesionales debemos buscar nuestra evolución. No se han enfocado mucho, porque hay un grupo que sí, pero hay mucho, por ejemplo, pasa siempre con los aprendiz o los pasantes. Bueno, yo soy pasante, como ya yo estoy escribiendo, yo soy el más... No lo voy a decir. Sí. Yo no me voy a dejar ayudar por nadie, dígame yo, ¿verdad? Discípulo de Estrella Velandia. Entonces, lo que esa señora me decía era una Biblia, una ley. ¿Lograste trabajar con ella, no? ¿Dónde? Sí, fue mi primer jefa. ¿Dónde? En el diario La Verdad. La Verdad. Fue mi tutor institucional. Y yo
muda, escuchando todo, pero no sorda, o sea, todo lo que la señora Estrella me decía, Ernestina, Eulogia no fue mi jefa, la directora de la prensa, pero me ha dado muchos consejos. Ya que estás hablando de esas personas, vamos a hacer nuestra segunda sección. Vamos. Top 3. Me vas a dar un top 3 de periodistas del estado Monagas que admiren. Dios, necesito un top 10. Top 3. Ay, bueno. Eulogia es la primera. La señora Eulogia Herrera es directora de la prensa de Monagas, una maracucha. No sé si es cabimera, creo que es cabimera. Esa mujer es un libro abierto. Y a pesar de que usted la conoce a simple vista o así, o a primer trato es muy callada, es un libro del periodismo. También está en segundo lugar para mí la señora Estrella Velandia, Zuliana, creo que también es de Luz, todas son de la Universidad del Zulia. La señora Estrella te puede estar despidiendo en ese momento, pero se va a reír. Ay, qué linda, sí, te tienes que ir. No me sirves. No me sirves. Y estoy feliz porque tú no sirves, pero me botaron. Estrella, Estrella. Estrella, pero aprendes muchísimo. Si te toca ser pasante Estrella, es lo mejor que te puede ocurrir. Y está Ernestina Herrera. La licenciada Ernestina ahorita está en Francia pasando unas vacaciones con mucho frío y su familia. Es directora del diario El Periódico y también es corresponsal de Últimas Noticias. Dios mío, ay, es que necesito un top 10 por lo menos para que me dejen meter no, a Sol Vargas de Venevisión. Vamos con eso, vamos. Estás hablando de grandes ligas y gente con mucha experiencia, pero a tu nivel, a nivel de también 8 tengo, años graduado. Sí, que estén en, está Natacha Sánchez. Natacha Sánchez. De CRL. Espectacular. Esa niña no tiene tamaño. La ves, mide como 1.60, pero esa no es de la que te va a agarrar dictado ni le va a decir al político, ¿y qué opina usted? No, ella lanza la pregunta y si tú no le respondes, ella te vuelve a hacer la pregunta. Natacha, sigue así, no tengas miedo. Te llamamos en Twitter, Natacha. ¡Sí! Es muy buena tuitera. Sí, sí, aparte de Natacha, ay, es que son muchos. Tengo un límite, pero para no hacerlo no tan largo. No, 3, sí. Del diario, está Grey Sofía, del diario La Verdad, investigadora. Omar Padrón en la fuente de sucesos. En su tiempo, bueno, Sasha, Aide. Ay, es que son tantos. Son muchos, ¿verdad? Son muchos y son buenos. Hay muy buenos periodistas. Está Freddy Marcano. Freddy es de ese que te escarba y no, esto no me parece. Y busca por allá, busca otra fuente. Rafael Fersaca. Hay muy buenos profesionales aquí en UNAS. Bueno, lamentablemente muchos han tenido que emigrar. Pero es genial porque son embajadores del periodismo venezolano en otros países. Excelente todo lo que has nombrado. Vamos con otra sección. Vamos a tratar de unirla. Se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Sí. Yo te voy a decir 3 nombres y tú los vas a organizar. El lenguaje corporal aquí me va a traicionar. Lo no bueno, sé, lo sé. Malo y lo feo. No queremos decir que llamamos feo a alguien, ni malo a alguien. Es incómodo a la vista. Sí, simplemente ella lo va a organizar. Lo bueno, lo malo y lo feo. Nombraste 3 periodistas. Eulogia, Estrella y la... Y Ernestina. Y Ernestina. Organízalas. Esto es una trampa. Esto es como un juego del miedo. Yo pensé que había pasado ese cuarto y ahora está en uno peor. Oye. Dale, vamos. Te digo lo bueno, lo bueno de Eulogia. No, no. ¿Quién es lo bueno? ¿Quién es lo malo? ¿Y quién es lo feo? Chavo, no. Sí. Lo bueno, Ernestina no tiene filtro. Mi pana, o sea, te lo tengo que decir así, no me gusta y la... Eso te quedó malísimo. Devuélveme. Estrella. Ay, lo malo es que no sabes... Cuando está bravo y cuando está contenta, porque Estrella siempre se está riendo. Y lo feo, que Eulogia es subpagada, Eulogia es subvalorada, porque eso es tremendo, mujer, un tremendo. Hablando no solo como persona, como periodista, señor Luis Abdennur, a todo el equipo de la prensa, esto es un llamado, una carta abierta, pública. Eulogia merece más, ser reivindicada.
¿Ok? Porque tienen tremendo caballo de batalla en la prensa. Así que lo feo es que no le pagan como debería. Maybe, ahora sí, hablemos de tu operación. ¿Cómo llegaste a esa decisión? ¿Cuánto tiempo te duró tomarla? ¿Qué necesitaste saber para dar ese paso? ¿Cómo te sientes ahora? Hace 6 años, una persona con quien trabajaba me la ofreció. Solo me dijo, estás muy gorda, ¿te quieres operar? Yo te la regalo. Y yo, ¿qué? Pero wow. Tenía miedo. Yo dije, no, ¿qué me va a pasar? No investigué, solamente dije que no, porque todavía no estaba en obesidad tipo 3. Sentía que podía seguir tranquila, mentí. Pasaron los años, fui agarrando más kilos, fui perjudicando mi salud, porque definitivamente en algún momento cualquier persona gordita puede decir, yo soy feliz, Nacho, yo soy gordo, se no estupea, yo estoy gordo, déjame así. Mentira. O sea, por ejemplo, en mi caso particular, no voy a hablar por lo demás, o sea, se me pelaba el luyín entre las piernas, no me duraba ningún pantalón, era un tema ir a una tienda y conseguir algo que te quedara. O sea, la ropa me elegía a mí, no es que yo llegaba y, ah, eso es de mi talla, y voy a ver varias opciones y voy a elegir. No, lo que me quedaba era lo que yo le decía a la vendedora, dámelo. O si viajaba, bueno, me traía algo de por allá, pero no siempre, chavo, no tengo para viajar, pues. Del resto, me pasó una vez en un avión con una asiática, 9 horas de viaje de Europa para acá. Ella, en todo momento, durante las 3 primeras horas de viaje, ella le pidió a la azafata que me cambiara o la cambiara, porque sentía que yo era muy grande y la estaba asfixiando. Me sentía tan incómoda, porque de paso que el cinturón no me cerraba en el avión, o sea, la china al lado con el peo prendido. Pero si le montaba un brazo. Yo ni siquiera la estaba rozando, pero no sé si es que le tenía rabia a la gente grande, yo no sé, pero ella tenía su rollo ahí y bueno, nada, al final la calmaron. ¿Se lo decía en chino? Ellas hablaron en inglés, por eso pude entender algunas cositas, porque yo no hablo inglés, y del resto del equipo que estaba viajando conmigo, luego me contó, me dijo, madre, mira, está pasando esto, tómalo con calma, trata de no pegarte mucho. Y yo, claro. Ay, pero sería por eso de los gases que comentaste. No la llevaba. No le tiré a ninguno, pero ahora que lo dices, tenía que hacérselo. Sí, ¿verdad? No, después me ofreció disculpas. Ella le dio como penita y le bajó 2, 3, 4 y me ofreció disculpas. Pero, en fin, todo este tipo de cositas que iban pasando se fueron acumulando. Y llegó un momento donde uno dice, cónchale, mis arterias, me mareo, la tensión. Y yo no sabía, soy hipertensa silenciosa, se dieron cuenta en quirófano el anestesiólogo. Pero imagínate, antes de saber eso, que ya es un motivo importante para que uno decida bajar de peso, yo empecé con el tema, el instinto maternal a millón antes de los 30 años. Visito a la ginecóloga y me dice, una de sus recomendaciones es que, bueno, vamos a bajar de peso, Maybe, tú sabes, vamos a comer sano, hacer ejercicio. Y yo, ay, Dios mío. Una solución más, no drástica, porque o sea, el bypass no es la solución de tu vida. O sea, tú también tienes que poner de tu parte. Claro. Y bueno, empecé a considerarlo, busqué especialistas. Me preguntaste qué tuve que saber. Pregunté muchas cosas. O sea, periodista al fin y de paso, yo que soy muy curiosa. Que conociste gente con la misma condición. Sí, un montón. Tengo más amigos bariátricos, sí. Y tú también, tenemos muchos amigos en común. Sí. Y ellos me iban contando sobre su experiencia. Pero yo no me basaba en su experiencia para saber lo que me iba a pasar a mí. Solo iba conociendo testimonios. Cuando yo me siento con uno de mis especialistas, porque son 4 cirujanos que me atendieron, con el doctor Francisco aquí en Maturín, luego viajé a Puerto Ordaz a operarme. Bueno, termino de hacer mi pregunta y yo estaba convencida de este cambio. Entendiendo que la operación era aquí, pero no aquí. Okay. Es un choque, Nino. Cuando te sientas después de pasar la dieta líquida y empiezas al mes a consumir sólidos. Lo primero que me tocó masticar fue un poquito de masa de una arepa del tamaño de la planta de mi mano. Imagínate, tenía que comerlo en 30 minutos. ¿Cuántas veces yo tuve que haber masticado esa arepa y sin embargo me ahogué? Ojo, no a todo el mundo le pasa lo mismo, porque por ejemplo, yo 8 meses después tomo agua muy rápido y me ahogo. Y tengo amigos que son bariátricos y tienen 4 meses y no les pasa nada. La experiencia es diferente en cada paciente. Eso es importante que usted lo conozca
si en sus planes a corto, mediano o largo plazo está hacerse este tipo de operaciones. Mayo, acerca de la depresión, ¿sentías depresión antes? ¿Se acuerdan que dentro de las cinco, y esto no es un guión, de las cinco cosas que nadie sabía de mí, te dije cuatro? Bueno, esta vamos a contarla como la quinta. La quinta. La depresión. Sí. Es difícil hablar de este tema. Nino. Eres como, es como la como tu tensión silenciosa, es una depresión silenciosa. No. O a veces era, la proyectas. No, ahí descubrí que la mayor extrovertida se había ido. Yo me encerré en el cuarto. Yo no me peinaba, a mí no me provocaba bañarme. Como no aprendí a masticar porque estaba escuchando, pero no estaba oyendo a mis médicos, no les estaba haciendo caso. Okay. Mastica bien, yo no masticaba bien y sentía mucho dolor en el esófago. Pero en mi mente, aunque sabía que la tráquea iba a los pulmones y no me estaba ahogando, por momentos perdí el control. Y esa desesperación, todos los días, cada 2-3 horas, hizo que yo en un momento tomara una decisión. Dije, yo no voy a comer más. Y es lo peor que podemos hacer. Sí. Yo no voy a comer más. Vino el dumping, me mareaba, quería estar sola, de repente sentía ansiedad, quería salir corriendo. Me quedaba dormida porque quedaba agotada y me paraba en la madrugada y otra vez pensando. Y bueno, así pasé varios días hasta que el médico hizo su magia. Y yo también puse de mi parte. Sí, mis familiares se dieron cuenta. La persona que me estaba cuidando lo llamó y le dijo, Maybe no quiere comer. Estaba de mal humor y no estaba expresando lo que sentía. Solo decía que me dejaron sola. ¿Tú ya querías estar perreando en una discoteca? No, ya, no quería nada, no nada. Quería nada. Yo ni siquiera Jesús, a nadie, que lo quiero tratar, bueno, nadie le escribía. No puedo, no. Te deprimas porque no podía, claro. No, la depresión era porque sentía dolor y yo no había entendido lo que yo había, o sea, hasta ese punto que toqué fondo fue que entendí, Mai, te operaron el estómago, pero tú tienes que poner de tu parte. Viene la etapa donde vas a hacer ejercicio, donde no es que porque te entra poquito vas a comerte un tequeño, una torta, una hamburguesa, o sea, un bocado, sino reconocer, o sea, fue un choque cuando me tocó reconocer los alimentos que aportaban puntos positivos a mi nutrición. Porque puedes colocar un plato y va a tener proteínas, que es pollo, carne, las ensaladas, el carbohidrato, y yo tengo que reconocer en ese plato qué es lo primero que me voy a comer. Pero si mi cerebro de gordita, que no lo estaba haciendo, quería comerse lo menos nutritivo, entonces venía el choque y era donde me sentía muy mal y pasaba lo de la depresión. Ajá, aprendí a conocer esos alimentos. Vamos, ¿qué puedes comer ahora? ¿Puedes comer cualquier cosa? ¿Una hamburguesa? ¿O poco? ¿Cualquier no cosa me lo pero prohíbe, poco? No me lo prohíbe. Pero, ¿qué pasa? La hamburguesa tiene gluten, tiene harina. ¿Y qué está aportando la harina a mi salud? ¿Y por qué si ya me operé y pasé por todo esto, me voy a comer la hamburguesa? Obviamente que sí la puedo morder y no va a pasar nada malo al momento, pero si me acostumbro a morder todos los días la hamburguesa, la pizza, como antes, que tú lo sabes, vivía comiendo en la calle, de todo, me voy a acostumbrar y voy a perder la operación. ¿Qué puedo comer? Todo. ¿Qué elijo comer que me hace bien? Creo que esa sí es la estructura de la pregunta. En mi caso, proteínas. Es mi mejor amiga, la carne, el pollo. Ahora, sin la operación y tomando esa decisión mucho antes de comer lo que tú crees que te funcionaría, ¿hubiese sido lo mismo o el proceso hubiese sido más rápido, más lento? ¿Sin la operación? Sin operación. Super yo creo lento. Que no lo hubiese logrado y no es que no confíe en mí, pero hay que decir, reconocer. Bueno, ya me operé, así como digo todo lo bueno de mí, no me estoy vendiendo nada, o sea, tengo defectos y no, nunca tuve esa voluntad de decir, bueno, voy a empezar con mis 6 comidas diarias, mi merienda nutritiva, nunca, ni no empezaba y a las 72 horas ya, otra vez caía. ¿Y el chocolate? No soy amante del chocolate. ¿Verdad? De un buen chocolate con alto porcentaje de cacao. Sí, sí, como te digo, de un buen chocolate con alto contenido, porcentaje, perdón, de un para cacao. Para los que no sí. saben, Maybe trabajas. Trabajo. ¿Trabajas dónde? En Fundación Nuestra Tierra, es una fundación sin fines de lucros a nivel nacional
que se encarga de generar actividades que aportan a las comunidades cacaoteras del país. Tenemos Récord Guinness, sí. Somos creadores y organizadores de la Expo Feria Internacional del Cacao, publicidad, chicos. Por eso has viajado, ¿no? Mándenle chocolate a Nino. Manda el chocolate, voy a cortar esta parte para enviarla. Hasta que no llegue el chocolate, sí, no lo montan. Haces algo también, me has invitado varias veces a... Caripito. Sí, Caripito, tiene una tierra, unos suelos benditos. Hay una que es una pesca, algo así, ¿no? Una de las actividades que se genera dentro de Fundación Nuestra Tierra, porque cubrimos varios ámbitos de la sociedad, el cultural, el deportivo, es el torneo de pesca Sábalo de Oro, un torneo de pesca deportiva, Sábalo de Oro, porque es un ejemplar que abunda, no es una especie en peligro de extinción, abunda en uno de los caños del río San Juan. Y bueno, entonces Fundación Esta Tierra, para darle vida a este río, no solo deportiva, sino a través del turismo, invitar a personas, porque vienen deportistas, pescadores de todos los estados. Al que logre pescar, ¿qué? El más grande. Hay diferentes tipos, pues el más grande, por cantidad de especies, o por sea, equipo. Yo fuese un campeón, porque lo que pesco es puro bagre. Bagre de oro. El bagre de oro. Mentira, Nino, yo le he visto unos ejemplares. Sí, vale. Cuéntame ese tatuaje. ¿Qué dice? ¿Por qué decidiste hacértelo? ¿Cuándo lo hiciste? Que no me pase como una vez que me dieron Jubilee. No, mami, no te lo tengo, no es Jubilee. Journalist, periodista en inglés. Lo único que sé decir en inglés. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo tu título? ¿Me lo tengo que tatuar? No, en un momento donde sentí que iba a abandonar la carrera. ¿Es tu único tatuaje? No, tengo otro aquí que son unas patitas de perrito. Ay, qué lindo. Tienes un perrito, ¿no? Sí, Marmadou, Bernabéu Gutiérrez. Él es del Real Madrid, por eso es su segundo nombre. Es del Real Madrid, wow. Vamos a seguir con la foto, Mike. Ay, ya. La ves, voy a poner aquí. Y me explicas qué sucedía en ese momento. Nos vamos a esa situación. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¡Qué miedo! Mami, ¿qué hacías tú con este guardia en el monte? ¿De dónde sacaste? ¿Para dónde iban? ¿Qué estaban haciendo con ese guardia en el monte? ¿Se acuerda que le dije que yo tenía lanzaba muchos gases, verdad? Me estaba muriendo, tenía un dolor de barriga. Y entonces estábamos No te creo que le dijiste en al guardia muelle, en situación 32. Que me acompañara porque era muy lejos, entonces yo no conocía la zona y estaba haciendo pipí, los gases y la cosa. Bueno, nada, le pedí el favor y el guardia me acompañó. Pero no me vio, estaba de espalda vigilando. Aunque a veces no me importa, si ay, mira, y se me sale. O la típica, sí, oh, con ¿quién ese fue? Hombre en el monte. ¿Qué haces con este hombre aquí? Cuéntame. Ay, ¿qué? Nino, cuando tenía 15 y yo 12. ¿Qué hacías? Eres como una ángel diablita, algo así, con sí, extensiones. Cuéntame. Cabello natural, Nino. Sí. ¿Qué fue ese evento? ¿Dónde fue? ¿Qué era? Fue un desfile. De maquillaje, ¿no? De maquillaje, sí. Y me llamó una señora que ahorita está en Francia, por cierto. Me dice, oye, madre, me dijeron que tú, bueno, podías modelar para mí. Que es que en realidad necesito una persona talla plus que se atreve a salir con un corsé. Y yo, por supuesto, yo misma soy. Y fue insólito, Nino, porque yo abría el desfile. Por cosas del destino, ella tuvo un problema, ella estaba embarazada y ese día empezó, lamentablemente, un momento para ella con su embarazo. No lamentablemente, era un momento delicado donde ella tenía que guardar reposo absoluto. Me maquilló ella casi acostada y yo también acostada. Ella no pudo llevarme hasta el desfile, conseguimos otro carro, en fin. No abrí el desfile, cierro la primera entrada y todo el mundo estaba viendo a las modelos, bueno, 90-60-90 o con algunas otras medidas que son normales. Y de repente salgo yo con un corsé, un cachetero negro, unas alas gigantes, cabello amarillo muy largo y mucha actitud, porque yo creo que así hubiese tenido un tobo alrededor de mi cuerpo, era la actitud. La actitud. Obviamente yo estaba temblando, esto es otra cosa que no saben de mí. Cuando estoy muy nerviosa, me tiemblo la mandíbula y había
había ya flash de las cámaras, todo, pero cuando salí... Estaba la plena farándula allí. Una locura. Freddy Marcano, estaba Jorge Hernández. Fue un gentío que... Yo no me imaginé que iban a estar todos mis colegas. Yo fui nada más porque viste que pero... iba a salir con ese concepto. Y me preguntaban, pero... De una de las muchachas antes me dijo, pero segura, no tienes pena, la celulitis y todo eso, ¿quieres que te coloquemos base? O sea, así, este es mi cuerpo, pues. Me sentí súper segura y era mi momento y así que yo lo tenía que disfrutar. Y has hecho varios, ¿no? Sí, y también con Karina hice para Giselle, todas somos hermosas. Por lo menos acá, España. ¿Dónde fue esto? Ay, sí, eso fue en el Luciano Junior, la hice con la campaña. Okay, ya vale. Todas, gracias. ¿Quién te maquilló esa noche? Héctor, que ahorita está en España. Ok. Sí, se la armamos con Karina, todos somos hermosos. Oye, ese pantalón te queda riquito, ¿vale? Sí, y sin el pantalón me veo más rica todavía. Veo que está todo el mundo aplaudiendo. ¿Te diste cuenta de la cara de las tipas de atrás? Sí, sí, sí. Pónchamela, pónchame. Veo que está la gente aplaudiendo, el tipo te está viendo las nalgas allí. ¿Qué? Está diciendo... Porque en ese también salí en traje de baño, de dos piezas. Espectacular, ¿vale? ¿Y estás preparada para eso, para la puesta en escena desde niña? Yo creo que yo como te dije, yo nací con esa chispa. Si vieron la película Soul, ya yo encontré mi chispa. Yo tengo mis propósitos, pero mi chispa es expresarme. Dame un top 3 de influencers de la región, que tú digas. ¿Es lo más parecido a un influencer? ¿Hay que prestarle atención o está haciendo un buen trabajo? Tengo una sola. ¿Una sola? Tengo una sola. Carla Bujanda. Carla Bujanda. Porque no solo he analizado sus resultados, sino que le ha dado resultados a marcas con las que yo trabajo. ¿Sí? Sí. No la conozco. La quiero sentar aquí, Mayre. Hazlo. Échame súper cool. La gente le ve la cara. ¿Aquí se puede decir grosería? Sí, vale. Ah, la gente le ve la cara de cool a Carla, pero... Es un peluchito, Carla Bujanda es lo máximo. Yo soy un peluchito, me ven la cara de culo. Soy sí, es cierto, ¿creen que estás jodiendo? Niña, mi amor. Soy un peluchito, vale. Carla Bujanda, número uno. Sí, para mí, Carla. Los demás y las demás, Maxi, no hay, no llegan. No los reconozco. Exactamente. Como cliente, o sea, no les voy a hablar como asesora de marcas o community. Entonces, como cliente, no, su mensaje no me llega y no me provoca consumir lo que están mal vendiendo. Entonces, si pudiese decir un top 3 de ridículos en las redes sociales. Sí puedo, pero yo me voy a autocensurar. Porque yo conozco cómo es Maturín. Me le van a aflojar las tuercas a los cauchos. Bueno, Carla Bujanda. Seguimos. ¿Cómo te ves en 5 años? Con niños, una gente. ¿Uno por año? No, dos. Si puedo, tres, fino. Pero hasta los momentos he planificado dos. ¿Con niños acá? No. ¿Tú te saliste del país? No. ¿No? No, pero no descarto viajar para conocer otras culturas, pasear, sí, turistear. De tu viaje fuiste a Francia, ¿no? Sí. A Europa, a varias partes. ¿Qué te gustó? ¿Qué viste diferente? La educación. La educación. Sí. O sea, es un hábito ya. Cada quien camina por su derecha. No es que les cuesta hacer caso a las normas. No, ellos cumplen con las reglas. Y las hacen cumplir también, ¿no? Sí, son estrictos. Y la comida me encantó. Aunque no, yo me pasé, pero no sabía. ¿No te gustó un negro francés, ¿no? Sí. Son muy guapos, sí. Hay algunos que son muy guapos. Pero es verdad guapos. Que hay más negros que, por lo menos en Francia. Sí, hay un intercambio cultural, hay muchos africanos, sí, muchas personas de otros países, de otros continentes. Pero la comida, lo primero que comí, aquí diríamos espagueti con carne molida. Pasta con carne molida, pasta con boloñesa, no sé tanto. Está la Torre Eiffel, el restaurante, yo la cosa, no entendía lo que decía la carta, no había ni una foto, y yo como que uy. Pato, oye, para hacer la Torre Eiffel y ese espacio, debería haber una carta. Sí, había otro tipo de menú, incluso también. Lenguajes. Pero para turistas, por lo menos en inglés, nada. Y yo, ¿cómo estás en el inglés? ¿Un porcentaje? Del 1 al 10, 1.
Uno. Juan. Vamos con 10 preguntas rápidas. Pero en español. En español. Tú vas a responder rápido. Ok. ¿Puedo decir sí o no? ¿Venevisión o Radio Caracas? Venevisión. ¿Rápido o lento? Lento. ¿Crees en los extraterrestres? No. ¿No? ¿Y si bien? Y decían, tú no creíste en nosotros. Listo, me jodí. Un santo, ¿crees en los santos? San Francisco de Asís, protector de los, el patrono de los animales. ¿De los animales? Uh-huh. Excelente. ¿Actor preferido, nacional o internacional? Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Karen también nombró a Edgar Ramírez. ¿Quién es? Sabro, puede ser. Seguimos. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Los dientes. ¿Los dientes? Y las uñas. Porque es que si se cuidan las uñas, ya yo sé que se cuidan otra cosa. Excelente. Si no, ahí ¿y ni... si las ves y se las pintas? ¿No hay problema? No. ¿Verdad? Un brillo, pero se pinta de rojo. Pero bueno, ponerse las pintas de negro. Seguimos. Si tu vida fuese una novela, ¿cómo se llamaría? Ay, Dios mío. El corre-corre. El corre-corre. Sí. ¿Por qué? Siempre estoy en actividad. A veces, de hecho, he tenido que trabajar en eso. ¿Pero es que dejas las cosas para el final? No. No, no hago las cosas con retraso. Sí, soy puntual. No me gusta trabajar atrasada, porque todo puede salir mal. Pero siempre estoy en actividad. De hecho, yo me voy a acostar y ya estoy pensando qué voy a hacer, esta idea, cómo la armo, qué hago, qué... Y es un corre-corre total. Y entonces quiero hacer muchas cosas a la vez. Estoy trabajando en eso. En aprender a decir que no, para no cargarme tanto, porque entonces a veces hago mis cosas o las dejo de hacer para hacer las cosas de los demás. Seguimos, recomiéndanos un libro. La vida es bella, El mago de la cara de vidrio, ese de la... Yo recomiendo El mago de la cara de ¿pero esos son qué? ¿Cuenticos, novelas? No, esta es una novela que habla en parábola sobre la realidad de lo que consumimos a través del televisor. Excelente, me gusta. Sí, me gustó mucho. ¿Un país que te guste? Alemania. Alemania. ¿Una frase? Que sea, que déjala que se haga viral. Es que es muy cliché, pero es mi frase de cabecera. Digámosla. La vida es una sola, hay que disfrutarla. Exactamente. Eso le digo yo siempre a las chicas. La vida es una sola. Claro, disfruten. Y si la disfrutan conmigo, mejor. ¿No cae como labia? Depende. Pero es una sola, vamos a disfrutarla. Sí, si la digo yo es el labio y si la dices tú es una depende frase. De quién la diga, porque si la dice Nino. Maybe, me vas a nombrar rápidamente. Te voy diciendo, tu primer trabajo. En una panadería, limpiaba. ¿Limpiaba? Sí, a los 16. Pero mi mamá creía que era vendedora y para que me firmara el permiso, yo estaba saliendo del liceo y no me habían inscrito en la UDO. Pero yo quería pasar una tarjeta mía, o sea, pagar con mi dinero. Y yo le dije a mi mamá que me diera permiso para trabajar en esa panadería vendiendo. Pero se dio cuenta que yo no vendía porque fue a comprar y aparte se me empezaron a enfermar las manos. Y ya supo porque yo limpiaba, pero con esa plata... ¿Te acuerdas que hace como 15 años era el boom de alquiler de llamadas? Uh-huh. Entonces yo, con ese dinero que me pagaron en la panadería, tenía... Como dice por allí, montaste un emprendimiento. Tenía mis dos call centers, ¿okay? ¿Ok? Uno por la VB y uno por la Casa de la Mujer. Entonces el dinero trabajaba para mí. Oye, y iba y me lo bebía en la iRock. ¿Segundo trabajo? En la verdad, inicié como pasante. Y cuando sacaba mi periodo de 180 horas de pasantía, la señora Estrella y el señor Giuseppe me dieron la oportunidad. Y era súper cool porque, no sé, Giuseppe hasta me pagaba las pasantías. ¿Tercero? ¿Tercer trabajo? En El Sol, en el diario El Sol. ¿En un periódico? Sí. ¿Cuarto? En el periódico de Monagas. Ojo, porque en Recursos Humanos esto se puede ver como que... Porque tuvo tanto como trabajo. Los locutores, porque este locutor está cada semana en una radio diferente. Y tengo la moral intacta para decir que renunciaba porque me iba a vivir otra experiencia y he quedado bien en todos los trabajos. Con el señor Giuseppe estoy bien, con los señores, bueno, que pasa con el señor Nicolás y su hermano,
Randén, quedé bien en el periódico, en El Sol, con todo. Me la llevo bien, pero renunciaba porque, bueno, iba a buscar mejoras en mi crecimiento profesional. ¿Tu trabajo te ha creado algún problema? Que tú digas, oye, mira, pasó esto por mi trabajo. No te ha pasado, mira, por lo menos. O sea, te lo pregunto de esta forma porque he hablado con locutoras y en su nivel de ventas, yo les pregunto, mira, un cliente baboso que hayas tenido o un cliente que tú digas, me pasó esta anécdota con una persona en mi trabajo, alguna entrevista que tú digas, oye, esta persona me pateó. Si no lo recuerdo, es porque nada me marcó. Pagué un plantón, como dicen por ahí. Ah, no, sí, yo era, imagínate, mi fuente favorita. Antes de, bueno, ahorita soy. ¿Qué he trabajado en política, sucesos, salud, educación, ciudad, deporte, no. Vamos con esa, ¿qué es lo peor que has visto en sucesos? Cubriendo. ¿Sí? ¿Has visto pasar fuerte? Sí, sí. Yo no he perdido. Porque el suceso de antes era un tanto más arriesgado, iba a detrás de una moto con yo tenía motor. Radio de Polimonaga, sí. Y wow. Yo me montaba en las patrullas y me ponía en el chaleco y estaba feliz y, por ejemplo, si estaba ese día libre, pero había un suceso, yo corría. Joanita es testigo de eso, pues una vez algo en la Plaza del Indio y escuchamos el tiroteo y yo corrí hacia donde eso estaba pasando. Pero ya eso es un poco también de inmadurez, porque hay que cuidar nuestra vida. Claro, eso sí, no me iba a dar. No da la noticia quien la da primero, sino quien dice los datos tal cual como. No, quien bueno. Queda vivo para escribir. Y de paso, porque imagínate. Algo feo, ay, me tocó una experiencia chimba, porque una señora, voy a resumir. Sí. Una señora, estaba yo cubriendo suceso en el periódico de Monag y llega con una foto de su hijo. No, mi hijo tiene 48 horas desaparecido, te voy a dejar la foto. Yo, no, señora, llamo al fotógrafo, hacemos la foto. Yo le digo, deme los datos para hacer la nota, el servicio público de que está desaparecido. Bueno, lo escribo. A los 3 días, mi fotógrafo me dice, Maybe, bueno, hallaron un cuerpo sin vida en Punta de Mata, vamos a ir a cubrirlo. Y le digo, Serpa, estoy full, tengo 3 páginas, ese día me tocó hacerte el horóscopo a mí. Y dale, anda, cúbrelo, yo pido los datos a un compañero. Y me llama al rato y me dice, ay, May, ya estoy aquí y tú te acuerdas la nota que sacaste hace 3 días, el muchacho con camisa de cuadro, blue jean, botas beige, ajá, ¿qué pasó? Bueno, esta persona tiene la misma característica. ¿Será que vas llamando a la mamá y le dices que vayas a la redacción? Y yo, no, yo creo que eso le toca a las autoridades de seguridad. Claro. Eso no me toca a mí. Sí, May, pero tú sabes, tú vas a tener más tarde. ¿Qué? Le cuento a Ernestina en ese momento y dice, coño, pana, llámate a esa señora, dile que te venga para acá y se lo decimos. ¿Y cómo yo le digo eso a esa señora? Sí, la llamo, me dice, apareció. Uy. Yo, ay, Dios mío. Mira, señora, venga que tenemos que hablar. Llegó la señora, mi hijo apareció, él me está construyendo la cocina, mi hijo es el mejor, emocionadísima. Y yo creo que usted tiene que esperar aquí porque ella no tenía teléfono. Yo le digo a Cepita, bueno, dile que la llamen a sala de redacción. Son las 3 de la tarde, o sea, se dice PC, la puede llamar a ella aquí. La señora recibe la llamada en sala de redacción y estaba a mi lado y yo así como que me falta por escribir una página y dando la noticia a la señora. Eso sí me marcó. O un señor que se llamaba precisamente Natividad, porque nació el 24 de diciembre y se subió en un poste a acomodarlo a luz 220 para hacer su fiesta. Y se electrocutó el día de su cumpleaños. Uy, para hacer su fiesta. Para hacer su fiesta. Imagínate. Si te tocara premiar al talento, o a lo que tú consideras que tenga talento acá en el estado de Monaga, ¿cómo se llamaría ese premio? Sir Bustamante. Sir Bustamante, el Sir Bustamante de Oro. En honor a un ilustre periodista. Luis Bustamante, ahorita es corresponsal de Venevisión. Yo le pico la torta a Bustamante, el quesillo, Luis la dona, claro. La marquesa. Excelente. Ok, te voy a decir los premios. Sin nominado, tú me vas a decir quiénes son los ganadores. ¡Vamos! Mejor periodista del año. Natacha Sánchez.
Mejor locutor del año. Uy. Siempre la piensa. Sí. Es que son muchos. Sí, no son muchos. Hay buenos locutores. Me gusta mucho el trabajo que está haciendo José Maestre. José Maestre se lo ha llevado. Sí, sí. ¿Mejor locutora del año? Rachel, me encanta cómo ella hace su programa de radio. Ahorita, bueno, no está haciendo programa, pero... ¿Fotógrafo del año? Ay, no, no lo voy a decir. No voy a decir, en su renglón, gastronomía, suceso. No. No lo vas a decir, son muchos. No, somos, pero ganó. No puedo. Ganó el que tienes en la mente y lo quieres decir. No, ganó. Sí, tengo el en la mente. Seguimos, la pasamos. Estilista del año. No, son muchos. Sí, pero imagínate. Y no. Daisy de Reina Estil. O sea, todo el equipo de Reina Estil. Todo el equipo de Reina Estil va a llegar a buscar su premio. Hacen magia. Ellos son cirujanos. Maquillador del año. Héctor. ¿Héctor qué? Héctor. Ay, el apellido. Padrón. Héctor ahorita Padrón. Está en España. Grupo o cantante del año. Grupo Caru, no, ¿cómo es? Con muchas. Cairo. Cairo sin límite ha ganado. Alfredo, ya tú sabes, la fiesta me saluda cuando veas que yo entre. Local de comida del año. ¡Ah! ¡La penca! Ha ganado la penca. ¿Mejor amigo del año? Alejandro Avendaño. Es el propietario de Baracoa Café. Alejandro, él es mi cliente porque yo gestiono sus redes sociales, pero es, Dios mío, a Alejandro le faltó fue cargar a mi abuela en sus últimos días. Empresario del año. Sin duda alguna, Jesús. Dios mío, Jesús tiene que sacar un... ¿Cuál Jesús? Jesús Campos, de la Jesús Penca. Campos. Él y su equipo, porque de verdad que estos panas saben surfear la ola, se saben mantener, saben administrarse, se saben reinventar. Son de la nueva onda, ¿no? De una vaina loca, no sé. Cuando uno piensa que, bueno, tienen que cerrar muchos de los negocios, de la penca ya está y me quiero comer, tú decías antes, quiero comerme como un pequeñito, pastelón. Para ti. Quiero tomarme así como un juguito. Papá, están acaparando todo, es un monopolio. Ay, mejor vestido en los medios. ¿Qué estilacho tiene esa persona? Teresa Carrasco. Teresa Carrasco. ¿Y el peor vestido en los medios? Ay, Dios mío, lo voy a decir. Me vas a quemar, pero bueno. Lo voy a decir. Él es muy chévere, pero su estilo es como que muy, no sé. Tradicional. Voy para el gimnasio. Okay. Pero el chamo tiene un talentazo y es demasiado creativo. Te voy a echar tus flores porque eres muy creativo, pero hay que como que reforzar un poquito esa parte. Exactamente. Siempre es bueno que lo digan la gente como un consejo. Claro, claro. Ay, Dios mío, me vas a quemar en el boom de la mañana. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Estoy feliz, yo no quiero que se acabe. Dije que tiro peo. ¿Quién se viste mal? ¿Te han entrevistado alguna vez? Sí. ¿Has llegado a estos temas? No. Sabemos cosas. Siempre era súper formal. Que no sabíamos. O sea, yo nunca iba a decir eso en una entrevista. Sí, por lo menos sentarte con Luis Bustamante. Sí, yo tiro feo. No, no, que yo no voy a decir eso. Bueno, yo de verdad complacido de haberte tenido hoy en esta nueva temporada. De verdad, Maybe, gracias por venir. He estado detrás de ti ya bastante tiempo, mi equipo de producción también. Todos me llaman. Y quiero decirte que te dije porque es lo que se desee. Yo no traigo acá las personas que a mí me parecen. Es lo que dicen en las redes y lo que te comenta la gente a oídos. Pues porque el trabajo se premia boca por boca, a oídos. En las redes pueden decir cosas, pero... contacto directo y personal que te dicen nada como la esencia y lo presencial. Mira, ¿por qué no traes a Maybe? De verdad que son como 10 personas que me dijeron Maybe. Y yo le decía, Maybe me ha rechazado la llamada. Postergaba. Vamos a cambiar ese término, postergaba. Se está acabando la entrevista y había un tema que yo tenía aquí que necesitaba. Yo decía, este es el canal, este es el medio donde para yo me decirlo, voy a desahogar. Díselo. Ah, ya lo dijiste.
Por favor, voy a tratar de ser breve. No me paso de 2 minutos, ¿va? Dígalo, dígalo. Esta es una exclusiva. Es más, no le voy a hablar a ellos, le voy a hablar a los emprendedores, a los empresarios, a los CEOs de marca. Esa persona que está invirtiendo porque piensa que ese negocio pues le va a dar una rentabilidad y va a poder vivir de ello. Cuando usted vaya a contratar a alguien para que proyecte su marca, no lo haga por la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, en alguna red social. Bueno, sí, muchas veces el numerito destaca, pero lo importante es la calidad de seguidores. Yo los invito, anote mi número. Yo se lo voy a dar a Danilo para que lo pase ahí abajo en los créditos. Está, sí. O me busquen, @gutierperiodista en Instagram, y yo le echo cuenta, le explico cómo usted lo puede evaluar. No todo el mundo va a venir a proyectar su marca solo porque lo mencioné en una historia, se comió la comida de su local y las personas, ay, yo vi a fulanito comiendo, yo voy a ir a comer para allá. No, evalúen bien esto. ¿Y por qué yo saco a flote este tema? De verdad era una imperiosa necesidad de yo expresarlo, porque perjudican al medio. Por ejemplo, a mí me ha tocado dentro de medio de comunicación social. Soy una de las pocas periodistas que siempre están invitando a pautas de inauguración, de reinado, de bautizo, todos estos eventos que de verdad agradezco mucho que me tomen en cuenta. Y siempre está el comentario que de los dueños de los negocios que, conchale, este muchachito vino a comer. O esta persona me dijo, no, sí, yo tengo un paquete, $20, 2 historias, una publicación en el feed y el negocio se te va a llenar. No, existen otros mecanismos en la parte offline que ustedes pueden activar para proyectar su marca, su producto o servicio. Primero, usted tiene que direccionarse hacia la formación de usted y de su equipo que lo acompaña. Si es un empresario, es un emprendedor y está comenzando solo a dar sus pasos, igual ilústrese, hay muchas herramientas gratuitas que lo van a ayudar a formarse en ese ámbito. A conocer más a quién le vamos a entregar el nombre de nuestra marca para que sea el embajador de lo que estamos ofreciendo. No cualquiera puede ir a hablar de su marca y no cualquiera le va a traer personas para que consuman lo que usted está vendiendo, definitivamente. Así que más allá de decir, no, este influencer sí, le está dando un aporte maravilloso a mi marca. No, está viviendo de usted, lamentablemente está viviendo de usted. Invierte en ADS, planifique estrategia, llámeme a mí. No, dejate sin trabajo a esa gente. Pero no caigan en eso. Yo siempre digo, si vinieran a venderme algo, dijera, pues bueno, si yo vendiera culo y teta, te contrataría, más no vendo eso, ¿sabes? Por favor. Sí, yo te voy a vender a tu lado, pero yo lo voy a vender en traje de baño. Sí, no estoy en contra. No, yo público. Lo que quiero son 2 hamburguesas mensuales, ¿vale? Claro, pero... La cosa está dura, pero... No se dejen engañar, por favor. Mi mensaje no va para los influencers. Dejen, por favor, quienes están haciendo la campaña de enviarle el mensaje a los influencers. El mensaje va para las víctimas de estos personajes. Porque es que ellos lo van a seguir haciendo. Ya, yo gestiono redes sociales. Es un virus. Y yo gestiono redes sociales. Tengo mi empleo y, bueno, mi trabajo. Y dentro de mi trabajo como community manager en social media, llegan a la mensajería de los clientes, le ofrezco servicio para proyectar tu marca, y yo me pongo con mala ortografía. Entonces me meto a analizar su perfil y de verdad esta persona puede vender un pequeño. Y peor aún, le pueden pagar $30 por 2 historias. Es injusto. Para mí eso es una estafa. Así lo catalogo. Lo dijo Maybe. Señores, no me hago responsable por lo que dice Maybe acá. Eso. Nino no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Maybe, de verdad, gracias por venir. Besos para ti. No te voy a decir dejarle un mensaje a la audiencia porque... Yo creo que con ese mensaje... Fuerte y claro. Las cámaras son tuyas para que te despidas. Gracias a Nino, a todo el equipo de producción. Y recordemos que, bueno, este es parte del talento de nuestro estado y nuestro país. Más allá de dar un aporte negativo y estar buscándole las costuras al trabajo de los demás,
vamos, si usted no va a dar un aporte que edifique, entonces no diga nada. Porque es que a la gente, por ejemplo, a mí no me interesa lo que digan. Vamos a construir entre todos y vamos a apoyar a las marcas. Es de verdad que los vamos a apoyar, no es que nos vamos a comer su comida y a poner su ropa, por favor. Como Nino, Nino usa la ropa de Cronos, pero la gente va a comprar, pues, le luce al pana. No, en serio, vamos a ser más altruistas, porque últimamente he visto que nadie hace nada por nadie si no espera algo a cambio. Haga la prueba. Bueno, señores, nos vemos en la próxima edición.